¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? Espero que anden muy bien el día de hoy. En esta ocasión les traigo un nuevo video a mi canal. El día de la fecha les traigo un video que tenía muchísimas ganas de hacer, debido a que es un video bastante entretenido para ustedes y tanto para mí verlo. Les traigo nada más ni nada menos que el video de mi rutina diaria. Es algo nuevo, básicamente grabar todo el día para que ustedes vean lo que yo hago en mi rutina. Aparte, ya era hora de grabar un video, o sea, hace 3 semanas, casi un mes que no grabo nada. Así que ustedes se me van a acompañar a ir al río, a caminar, a ir al gimnasio y todo eso. Me levanté hace aproximadamente 40 minutos, son la 1 de la tarde, ya lo sé, es muy tarde, pero bueno, estoy en vacaciones, entonces me puedo despertar básicamente a la hora que yo quiera. Tampoco muy tarde, pero bueno, algo puedo descansar. Pero bueno, también estoy durmiendo tarde, anoche me dormí a eso de las 5 de la mañana, por ahí. Y no grabé apenas me desperté porque literalmente era un zombie, no podía ni abrir los ojos, tenía todos los ojos pegados. Entonces lo que hice fue levantarme, ir al baño, me lavé la cara y bueno, después cuando salí fui a la cocina y me hice una chocolatada con un par de medialunas que había ahí. Esta es mi rutina de vacaciones, o sea, porque yo no todos los días me levanto a la 1 de la tarde. A partir de marzo, febrero, por ahí, yo me despierto más temprano, eso de las 9 o 10 de la mañana. Pero bueno, como estoy en San Luis y estoy de vacaciones, me despierto un poco más tarde. Así que nada, básicamente hice eso. Fui a la cocina, me hice el desayuno. Ahí habré estado unos 10, 15 minutos por ahí. Apenas terminé de desayunar, vine a mi cuarto y bueno, estoy grabando esto. Después déjenme en los comentarios si les gustaría que haga una rutina diaria allá en Buenos Aires, que eso sí es otra cosa. Me despierto más temprano, después le puedo grabar un video de mis rutinas en el gimnasio. O sea, ya tengo muchísimo más contenido que puedo ofrecerles. Así que nada, básicamente es eso. ¡Ay, la puta que lo parió! Ayer mi vieja me compró unas medias antideslizantes. Como pueden ver, son estas. Básicamente sirven para jugar al fútbol o acá están manchadas porque las manché. Como pueden ver, están buenísimas. Esto que tiene acá son antideslizantes, o sea, no desliza. Y bueno, están bastante, pero bastante piola. Yo las usé para ir al gimnasio. Pero bueno, un poco valió el precio, pero, o sea, vale la pena. Así que nada, ahora básicamente son las 1 y 3 de la tarde. Y ahora me quedo boludeando con el celular hasta que sea la hora de comer, hasta el almuerzo. Y no hago mucho más que eso, así que ahora voy a quedarme boludeando con el celu y cuando esté el almuerzo básicamente vuelvo y les digo. Así que nos vemos en un rato. Ok, hace una hora y pico terminé de comer. Como pueden estar viendo, comí bife de pollo con fideos, acompañado con un poco de queso rallado. Y yo ahora este año voy a empezar volumen. Estoy empezando ahora ya, en esta semana empecé a hacer volumen. Entonces tengo que consumir bastante proteína, carbohidratos y todo eso. Así que estoy bastante, pero bastante bien. Estoy pesando alrededor de 79 kilos, 78. También voy a hacer videos de mi entrenamiento. Ahora cuando vayamos al gimnasio les voy a mostrar. Hoy toca espalda, tríceps y creo que un poco antebrazo. Este es uno de los entrenamientos que más me gusta, el de espalda y tríceps, debido a que es uno de los músculos los que yo más tengo desarrollados, por así decirlo, y me gusta demasiado entrenarlos. Y bueno, volviendo al anterior, después de comer ese bife de pollo con fideos, acompañado con agua, y bueno, después de eso me di el gusto de comer un poco de helado, así que de postre no viene nada mal. Actualmente mido 1,75 m, así que con el volumen voy bastante, pero bastante bien. Actualmente peso unos 79 kilos, 78,500 por ahí. Son las 4:36 de la tarde, o sea, ya es bastante tarde, tengo que ir al gimnasio, así que acompáñenme. Bueno, hace un ratito salí de mi casa, estoy yendo para el gimnasio. Vamos a hacer una parada para comprar una botella de agua porque literalmente en mi casa no hay, tomamos agua de bidón. Entonces nada, vamos a hacer una parada del supermercado para poder comprar un agua. Se paró el viento. Así que nada, vamos a hacer la parada para comprar el agua y bueno, les sigo contando. Como dije anteriormente, hoy toca espalda, tríceps y un poco antebrazo. Estoy un poco contento porque hoy tengo, sí. Estoy un poco contento porque hoy sí tengo ganas de entrenar. Ayer no estaba muy motivado. Me levanté con un dolor en las piernas increíble. Ayer levanté 50 kilos en sentadilla y en peso muerto levanté 55 a 5 o 6 repeticiones. Como pueden ver, ya llegamos a la plaza y por allá está el supermercado, así que vamos a pasar un poco por el medio de la plaza y les muestro todo. Es la última botella de agua que quedó. Botella de agua fría, ¿no? Bueno, ya compramos el agua. Estamos yendo para el gimnasio. Estoy a 1 cuadra y media, me parece, por ahí. Les voy a mostrar cuando esté allá. Así que nos vemos en un toque. Como pueden ver, ya llegamos a nuestro destino. Gimnasio Olimpo. Bueno, ya estamos acá en el gimnasio. Acá estoy con Dami. Como pueden ver, mi entrenador. Así que hoy vamos a mandarle espalda y tríceps. Y capaz que le matemos un poquito de antebrazo. Así que, nada, vamos a darle. Me acaba de decir el coach que bueno, tengo que hacer 6 ejercicios de espalda. Esto nunca lo había hecho, siempre fui a hacer 4, 3, 4 como mucho. Pero bueno, es algo nuevo, así que voy a probar esta rutina, voy a ver cómo sale. Ahora tengo que hacer remo con polea y después hacer jarrón al pecho. Esos son los dos primeros ejercicios que voy a hacer de espalda. Así que vamos a ver cómo sale todo y los voy a mostrar. Voy a hacer 4 series de 12 en cada ejercicio, en todos, así que nada, I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah,
Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night getting. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, living right past the pain. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here on screen. Okay, it's a dream, and I pray as a team. One day it'll be me. If I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I don't stay, I just lose it. Have no shame, I admit it. They can buy me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. Ok, gente, ya estoy básicamente volviendo a mi casa. Terminé de entrenar, como pudieron ver, entrené bastante, pero bastante bien. No hice antebrazo porque, bueno, me tenía que volver ya un poco tarde. Tengo que hacer un par de cosas más en mi casa. Y también ahora tengo que sacar los pasajes para volver a Buenos Aires. Así que seguramente grabe eso también. Y si no, bueno, grabaré otra cosa que haga. Pero bueno, como repito, estoy contento con el entrenamiento. La verdad, mañana creo que toca pierna, así que voy a meterle duro mañana a pierna. Es mi última semana de entrenamiento acá. Después, bueno, voy a poder grabar videos allá de mi rutina, mi nueva rutina, porque hay más máquinas. Así que nada, voy a hacer un pequeño corte porque hay bastante gente acá y me da un poco de vergüenza grabar, así que nos vemos en un rato. Ok, ya llegué a mi casa, es aproximadamente media hora, un poquito más. Así que nada, voy a hacerme una chocolatada, seguramente con un par de galletitas, así que nada, tranqui. Acompáñame a hacerla. Ok, una cosa que quería contarles era básicamente que voy a volver a hacer videos para Leo Style, para mi canal de música. Cuando vuelva a Buenos Aires seguramente haga tutoriales o haga canciones nuevas porque no tengo. O sea, tengo un par de maquetas hechas, pero básicamente no tengo como para sacar una canción. Así que nada, son las 8, como pueden ver sigue de día, o sea, está literalmente todo soleado. Hace un calor de la reputísima madre, pero bueno. Así que nada, termino esto y si hay algo interesante que les pueda contar o algo, se los muestro. Así que nos vemos en un rato. Ok, como pueden ver estamos en el mismo lugar donde estábamos hace un rato, pero bueno, pasaron un montón de cosas. Primero fuimos a acompañar a mi hermano a comprar unas hojotas porque la de él se le rompieron. Y después de ahí fuimos a encargar empanadas para comer, que como pueden ver acá están. Recién hace un ratito terminamos de comer, así que nada. Y después de encargar básicamente lo que vendría a ser las empanadas, mi mamá me compró unas zapatillas porque las que yo tengo se me rompieron. Y todo eso no lo grabé porque estaba un poco cansado y bueno, no quería sacar el micrófono, guardar el celu. Entonces preferí no grabarlo, pero bueno, yo se lo estoy contando. Nosotros lamentablemente fuimos de siempre a comprar zapatillas y todo eso que no son de marca, y estas más o menos tienen buena calidad, entonces nada, las compramos por eso. Y nada, ahora ya básicamente son las 10, casi 10 y media de la noche. Fue un día bastante, pero bastante largo para mí. Hicimos un montón de cosas, fuimos al gimnasio, les mostré cuando merendaba y todo eso. Lástima no les pude mostrar eso cuando fuimos a comprar las cosas, pero bueno, estaba un poco cansado. Ahora lo que voy a hacer en un rato es ya directamente irme a acostar, y bueno, de ahí termina mi día. Me quedo básicamente después de comer viendo un poco el celular, boludeando un toque, hasta que me dé sueño y bueno, me duermo. Así que nada, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, suscríbanse al canal. Si quieren otro video de este estilo, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Así que bueno, denle like al video, compártanlo con sus amigos. Nos vemos en el próximo video, que seguramente sea el vlog de vuelta a mi casa. Así que nada, eso, nos vemos en el próximo video. Chao, chao.